Municipal de Béisbol y Softball cumplió 46 años de existencia y lo celebró con su tradicional ceremonia de premiación a los equipos campeones de la temporada pasada. Pedro Medina, fundador de la liga, reunió a distintas personalidades para este festejo, entre ellas el ex seleccionado nacional de básquetbol Arturo Pitos Guerrero, así como Armando Reynoso, ex pitcher de las ligas mayores. Pedro Medina destacó la participación de las mujeres y las puso como ejemplo. Quiero decirles que las mujeres que pertenecen a los equipos de béisbol, de softball, son verdaderamente cumplidas. La reunión fue en la cancha de handball en la Deportiva del Estado y ahí el equipo Boston, antes Piratas, recibió su trofeo y reconocimientos por su título. El equipo Piratas, hoy en día Boston. Esa es nuestra meta, seguir siendo campeona. Solo en un torneo creo que hemos sido el segundo lugar. Entonces nuestra meta es seguir el primer lugar, siempre. Previamente se recordaron a los integrantes del Círculo de Inmortales en la Liga, en donde destacan los nombres de Domingo Santana, Ignacio Villalobos, Roberto Nani Hernández y el mencionado Armando Reynoso. Con imágenes de Luis Castillo, Ovaro Ceguera, Bajío Deportes.